ya comienza Vida de Estudiante. Bendita seas, UAS, que desde hace años has formado profesionales competentes que contribuyen al desarrollo de Zacatecas y de México. Por eso nos dirigimos a Letras, que acaba de cumplir 35 años desde su fundación. Muchísimas felicidades y gracias a los encargados que hicieron esto posible. Hola compañeros de NotiGuas y TVGuas. Nos encontramos aquí en Rectoría para presenciar los 35 años de la Academia de Letras. También va a haber presentación de libros, mucha fiesta, hasta piñata. Y por supuesto al final una callejoneada. Quédense con nosotros. Bueno, nos encontramos con... Frida. Frida, muchas felicidades por los 35 años ya de Letras. ¿Qué opinas de este festejo? ¿Sí les gustan esos festejos o la neta los de Letras no son tan fiesteros o qué onda? Ay, ¿qué puedo contestar? Soy tremendo, soy muy loco. ¿Qué opinas que los de Letras pueden ofrecerle al mundo? Yo digo que es muy importante, pues, no sé, la lectura, la difusión cultural, que conozcamos de la literatura, porque a veces somos muy cerrados en nuestras carreras y dicen, no, pues los de Letras no importan mucho, es muy fácil la carrera, pero no, tiene muchas cosas por compartir, pues la historia de la literatura y hay mucho por compartir. Bueno, ahora nos encontramos con... Franco Rodríguez. Franco Rodríguez, ¡ay! ¡Qué elegancia la de Francia! ¿Qué sientes que le falta a tu unidad académica para que sea más confortable para ti o para tus compañeros? ¿O crees que sí está bien o...? Sí está bien, pero falta más que se enteren los compañeros que se informe más de nuestra carrera. No, oh, que okay, no tiene tanta difusión. No. ¿Y ya? ¿Qué quieres decir? ¿Esa es tu historia desgarradora? ¿Esa es tu gran tragedia? Por eso les damos este espacio, compañeros, para ustedes. ¡Es un ave! ¡Es un avión! Compañeros, nos encontramos con un personajazo de esta unidad. De seguro varios lo conocen, pero se los quiero presentar. ¿Cuál es su nombre, compañero? Bueno, pues yo me llamo Ángel, pero muchos me conocen como el Panda. Ok. Panda, ¿qué crees que se necesita para que alguien sea un apasionado de las letras y quiera estudiar en esta tu unidad académica? Claro que se necesita mucha pasión para estudiar letras. Mucha gente considera que los letrosos, que los de las letrinas nos dicen por ahí, somos intelectualoides y... ¡Guau! En verdad usted es el mejor. ¡Claro! Pero no, yo digo que el primer elemento y el más esencial siempre va a ser la pasión. O sea, si algo te mueve, si algo te va a gustar, pues lo vas a hacer bien. ¡Es un poeta! ¡Es un poeta! Ahora nos encontramos con... Cristian Osvaldo Dávila Martínez. Un gusto. ¿Qué semestre estás de letras? Estoy en séptimo semestre. Por algunos motivos me tuve que regresar, ya estaba en noveno. No. Pero, o sea, todo bien, te caen bien tus compañeros y... A ver, platícanos, ¿cómo es tu grupo? Me llevo bien con ellos, con los que tenía antes me llevaba súper bien. De hecho, me están ayudando ahorita con lo de la piñata. Y con los que... Peor. No. Bueno, sí. Tener que ir dos semestres a una sola clase. No. Oye, ay. Me llamó la atención que trajiste a un burrito. Porque, ¿qué significa el burro para letras o qué? No, es para la callejoneada. Por eso, pero... ¡Ah! ¡Wow! No puedo creerlo. No me lo esperaba. ¡Qué impactante noticia! Quedamos porque en serio ya él y yo pensamos que era una clase de mascota o así, pero ya vimos que es parte de la callejoneada. Es parte de la callejoneada, nuestra bueno. Tradición zacatecana. Yo creí que era la mascota. La mascota de letras. Porque es un burro. En derecho es un búho. Sí, y aquí no. Es un burrito. ¿Recuerdas? Mira, lo puedes interpretar como a Sancho Pancho. ¿Te acuerdas en que iba Sancho Pancho en el Quijote de la Mancha? Sí. En un burro. Wow, qué letrados, qué intelectuales, qué gente tan... ¡Ya, bésalo! Y que te la pases muy bien en tu callejoneada y felices 35 años. Igualmente, gracias a todos. Nos encontramos con la directora de esta unidad académica. ¿Cuál es su nombre, maestra? Mónica Muñoz Muñoz. Maestra Mónica, felicidades por los 35 años de esta unidad académica. Mucho esfuerzo, mucho trabajo, ya tantos años. ¿Qué puede decir acerca de esta celebración? Mira, estoy muy contenta por la respuesta de los estudiantes. Indudablemente hemos pasado una época de crisis. Queremos celebrar, tenemos que celebrar la vida, ¿sí? Y 35 años de una escuela que ha aportado
profesionistas, maestros de las humanidades, maestros de español, incluso maestros de inglés, déjame decirte. Y por supuesto de literatura, es algo que tenemos que festejar. Zacatecas tiene un perfil cultural y en gran parte se debe a la Escuela de Humanidades. Así que estamos felices. Y recuerden, compañeros, la vida es dura, pero es más dura si no estudias. Así que pónganse a leer.